Va. Voy a esperar a que se vayan conectando y voy a buscar acá también para seguirme. Deme un segundito. Ahí, por ahí. Deme un segundito, chiquilla. Miren que por acá me súper enredo. Aquí. Hoy no me veo por YouTube. Hola, Expresar Tejo, ¿cómo estáis, amiga? Bienvenida. Ahí sí, ahí ya. Ahí veo por YouTube. Las veo por acá. Marta, bienvenida. Teresa. Por ahí todas las que se van uniendo, por acá también las chiquillas de Face, ¿cómo están? Les muestro los proyectos de esta semana. Estos son los proyectos de esta semana. Este es el que está en el video tutorial, que está en oferta. Hola Andrea, ¿cómo estáis? Bienvenida. Este es el proyecto del video tutorial en donde hacemos un telar bosque, ya que tiene la gracia de que solamente tejemos la mitad de este telar. ¿Ya? Y con una urdimbre que es así vertical. Entonces es enredado de. O sea, es como la parte difícil de este proyecto. ¿Ya? Hola Carmen, ¿cómo estáis? Bienvenida. Y en la clase en vivo de este viernes vamos a hacer la casita de hadas. ¿Ya? Lo que vamos a hacer el viernes. Hola hijas de la Pacha, ¿cómo están? Vamos a hacer esta parte. ¿Ya? Y si es que alcanzamos, vamos a hacer las florcitas con las hojas, ¿ya? Espero que alcancemos. Mira, por acá la Raquel. Hola, desde Río Colorado, Argentina. Hola, amiga, bienvenida. ¿Cómo está ahí? Ya, esto entonces es lo que vamos a hacer el viernes. Infiltrada, hola, amiga, ¿cómo está ahí? ¿Cómo va todo? Eso, esos son los dos proyectos. Entonces hoy día vamos a ver qué es lo que se va a necesitar. Uy, se me desmaya la cámara acá del Facebook. Pucha, ahora me quedo muy baja. Ahí sí. Ahí quedó más mejor. Jovi, Alquimia, MD Pérez, bienvenidas todas chiquillas que se van uniendo. Ya. Eso. Vamos a ver entonces la lista de material. Hermosos proyectos, cariño bella Cristi. Gracias, Alquimia, el arte de crear. Te pasaste, amiga. Ya, este de acá, no solo porque en verdad yo la hice súper pequeñita, porque la argolla que tenía es pequeñita, ¿ya? Porque es la que usé para ponérselas ahí en el video tutorial, como un bonus track para que ustedes aprendan a hacer este tipo de marcos que están súper entretenidos, son súper económicos, rápidos de hacer, ya las tienen todas, bueno, bonito y barato. Entonces, para poder hacerlo en el video tutorial, lo hice así pequeñito y también para que alcancemos a hacer este proyecto en una clase en vivo, mejor que sea pequeñito. Pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran, ¿ya? Estas mismas como casitas de hada, uno las puede ocupar para hacer maceteros, para colgar suculentas en la casa y queda, es que, para que les digo, de lindo. Se ven bacanes, ¿ya? También para poner los claveles del aire, como todo ese tipo de plantas que necesitan muy poca agua, ¿ya? Porque si es que ponemos una planta que va a necesitar mucha agua acá adentro, se va a terminar rompiendo y esto va a durar, no sé, máximo año y medio, 2 años. La Mónica, buenas tardes desde Argentina, Salta. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Ya, entonces, si lo vamos a usar para plantas, que sea para plantas que necesitan poca agua, que necesitan un riego así una vez a la semana y sería. ¿Ya? Y como les decía, en la clase en vivo vamos a hacer esta parte. No sé si alcancemos, porque igual este tipo de trabajos son un poquito más lentos, necesitan un poco más de delicadeza al momento de trabajar, entonces de repente toma tiempo. ¿Ya? Pero si alcanzamos, vamos a hacer, o por lo menos les voy a explicar un poco cómo pueden hacer también la enredadera para que vayan decorando. ¿Ya? Y por la compra del video tutorial de esta semana, que está en súper oferta lanzamiento a 8.000, que es este, ya se llevan el video tutorial para hacer este proyecto. Se llevan la grabación de la clase en vivo y además el bonus track en donde les enseño a hacer el marco. Así que va súper completito y una ganga chiquillas. Por 8 luquitas hasta el domingo. Ahora sí, me caí, chuta amiga. La Lila, o sea, Lilia, ¿cómo estáis, amiga?
Bienvenida. Bueno, Maristel, espero que te hayas caído de internet y no de verdad. Ya. Eso, ya. Vamos a hablar entonces de los materiales. Vamos a partir con lo del video tutorial, que es este. Lo primero que vamos a necesitar es una argolla. Yo acá ocupé una argolla de madera, pero en el video tutorial ahí les explico otras opciones que ustedes pueden tomar para hacer este mismo proyecto. Ya en el fondo necesitamos algo que sea circular para poder usarlo. ¿Ya? La particularidad de este proyecto entonces es esa, que hacemos una urdimbre vertical, pero solamente tejemos la mitad y después dejamos que no haya acá urdimbre en estos espacios, ya que no se vea después. Entonces queda muy bonito y es un trabajo súper, súper rápido. Es así, pero para enamorarse. De hecho, yo hubiese hecho miles. Si no estuviese tan colapsada de cosas para hacer, me hubiese pasado toda la semana haciendo de estos arbolitos, porque una, se venden como pan caliente, se venden muy, muy bien, y dos, es súper rápido. Y se ocupa muy poco material también. Ya en la lista yo les puse 50 gramos de lanas, pero les va a sobrar. La idea es que ustedes ocupen las lanas que ya tienen en la casa para las que se dedican aquí al tema del tejido a telar. Ya, mira, fieltro y telar. Hola, Cristi, soy la Vicky. Me conecté por acá mejor. Me encanta el colorido que te rodea. Besitos, amiga. Gracias, amiga. ¿Cómo estáis? Qué rico que llegaste. Qué hermoso, dice la Lila. Ah, gracias, amiga. Y la Maricel se ríe. La Cecilia de la Fuente. Hola, amiga, ¿cómo estáis? Dice, hola, ¿cómo están? A ver cuánto me dura la señal. Ayer un viento que ni te cuento. Chuta, amiga, pucha, es que tú parece que viví en una zona bien tormentosa, oye. Terrible. ¿Cómo pasaste nuestro día ayer? Bien. Estuvo rico ayer. Porque mi marido se hizo cargo todo el día de los niños. Así que yo me dediqué a poder terminar todas mis cosas que tenía pendiente, porque tenía muchas, que editar videos, que editar fotos, sacar fotos y todas esas cosas. Entonces ahí mi marido se hizo cargo. Y yo me dediqué a hacer lo mío. Así que fue bacán eso. Muy bacán. Qué belleza todo. Amé los proyectos de esta semana. Como que los quiero todos. Gracias, amiga. Esa es la idea. ¡Mua! Viste, yo soy maligna, estoy todo el día pensando cómo tentarlas. A ver, me encantó este proyecto, me enamoré de risa, muy bello. Gracias, Cecilia. ¿Se puede usar cualquier clase de lana? Bueno, se puede usar cualquier clase de lana. De hecho, yo en el video tutorial les doy cuáles son los criterios que hay que usar para seleccionar las lanas, ¿ya? Porque en el fondo todas las lanas del mundo no las podemos ocupar, ¿ya? Pero siguiendo ciertas reglas básicas van a ser las lanas que te van a servir, pero sirven las lanas acrílicas, las lanas naturales, hiladas, sin hilar, vellón, de todo, ¿ya? Acá le pueden poner de todo y muy poquito. Mira, Jo, presente cierto. Hola, buenas noches desde Salvador, Bahía, Brasil. ¡Oh, qué lindo, amiga! ¡Qué lindo por allá! Bienvenida. ¿Te puedo ir a ver a tu casa? ¡Ay, oh, es que Bahía es tan bonito! Lambarroa, así de los lugares más lindos que he conocido. Y la olla del frente. Ay, no me digáis nada, amiga. No me digáis nada. Después vamos a tocar ese tema porque estoy ahogada. Ahogada con esa cuestión. A ver, dice, sí, nos tientas cada semana, Cristi. Sí, viste, soy maligna. Voy a comprarlo, amiga, y otros más que tengo pendientes. Súper, Maricel, qué rico. Uy, después me tenés que contar cómo te ha ido a ti con tus cursos, si ya empezaste y todo eso. Bueno, estábamos hablando de las lanas. Entonces, podemos ocupar cualquier tipo de lana, pero ahí yo les voy dando criterios en el video tutorial para saber cuál sí y cuál no, o cuál va a funcionar mejor. En la práctica cualquiera te va a servir, ¿ya? Pero hay algunas que nos dan mejores efectos que otras. Entonces ahí se las recomiendo. Ahora, la idea es que ustedes no tengan que partir y echarse a comprarse todas las lanas de la tienda para tener una gran variedad, ¿ya? Porque podemos hacer cosas como ir mezclando una lana con la otra, nos va dando distintos efectos, etcétera, ¿ya?
Pero la idea es esa, que ocupen pequeños pedazos, porque ocupamos muy poquita cantidad. Entonces pueden ustedes ir ocupando así un pedacito que les quedó de una lana verde, de otro trabajo. Maravilloso. Mira, dice que sí, la joya. Amiga, te lo voy a cobrar. A ver, y la Mónica Jimena dice, hola, saludos desde Linares. Lindo proyecto, mira, un besito grande para allá. Yo tengo grandes amigas allá en Linares. Todas lindas las de Linares, me encantan. Ya. ¿Qué otra cosa? Necesitamos la argolla. Entonces, para tejer, yo la que estoy ocupando acá es de Artelis. La pueden buscar en Instagram, es guión bajo, Artelis con dos S, guión bajo. ¿Ya? Ella vende y son súper baratas, son como 10 argollas, salen como 1.000 pesos cada una cosa así, ¿ya? Y tiene de distintos tamaños. Otra gracia de este proyecto es que también van a poder hacer en muchos tamaños distintos. O sea, si quieren pueden hacer un llavero con esta técnica o pueden hacer en un hula hula y hacer la tremenda cuestión, ¿ya? Cualquier cosa que tengan circular les va a servir para tejer. Hermosos proyectos, gracias amiga. ¿De qué material es el aro? El que yo ocupé acá es de Trupán. Hola Cristi, ¿cómo estás? Dice la Irene. Bien, gracias amiga. Muchas gracias. Mira, desde Puerto Rico, Nereida, muchas gracias, bienvenida. Qué rico que estés acá hoy día. Entonces, esos son principalmente los materiales y la aguja de lana, obviamente, ya que la necesitamos para tejer. Para este proyecto no recomiendo esas agujas de madera que ocupamos generalmente para el telar decorativo, porque acá tratamos de trabajar más pequeñito. Entonces nos funcionan mejor las agujas de lana. La clásica aguja de lana plástica que venden en cualquier bazar, como para los niños chicos cuando entran a primero y los hacen bordar alguna cosita o algo, que son unas agujas de lanas plásticas, ¿ya? Que tienen el hoyito de acá muy grande. Esas les van a servir y si no, esta, miren. Yo les voy a mostrar, este es mi chiche, estas son, pero mi aguja amada para telar, porque sirve para todo, que es como una aguja para tejer a palillo, a dos agujas, pero cortita y que tiene acá una argollita, se las voy a mostrar ahí. Está llena de restitos de lana. Mira, por ahí la María Silva. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Acá se las muestro, ¿ven? Es así, tiene como un lacito arriba. Ya, estas agujas son súper buenas para pa trabajar a telar. Ya, son mis favoritas. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo muy bien, gracias. Contenta. Y eso, necesitamos tijeras y mucha imaginación y ganas de trabajar. Acá ustedes pueden hacer el árbol como quieran. Yo lo quise hacer como un bosquecito, pero pueden hacerlo como quieran. Dice, yo tengo de esas agujas, dice la Lila. Bien, amiga, es que son bacanes, son súper buenas. Yo sé que me las encontré una vez en el... La Carmen dice, súper buenas agujas, sí, es maravillosa. En el pueblito inglés, parece que se llama, uno que está al frente de la clínica alemana. Un día que fui a ver a mi prima que había tenido a su guagua, entonces pasé al frente porque vendían lanas y me costó un ojo de la cara, un paquetito donde venían tres, por ponerles un ejemplo, 7.000 pesos. Sí, súper caro, que yo dije, puta, para tres agujas, ya, pero se ven buenas, me tenga que van a servir, ya filo, las compré. Y resulta que después, meses después, voy a Estación Central y en Meix las vendían y eran las tres por lucas. Son súper baratas. Creo que se llama Pony la marca, que es la clásica marca de palillos y de crochet. ¿Ya? Ahí la pueden conseguir esta agujita también. Si no, la plástica que van a encontrar en el bazar de la esquina cuando van a dejar a los niños al colegio, el que vende así como la plasticina que se te quedó, la cartulina, va a tener de esas agujas. Así que ahí la compran y con eso van a andar súper bien. Ya, lo ideal es tener aguja y no hacerlo a mano, porque de repente nosotros trabajamos solamente a mano los telares decorativos, pero en este se nos va a hacer un poquito más difícil si lo hacemos solamente a mano. Ya, porque de repente tenemos que pasar en espacios más pequeñitos y además le incorporamos detalles que son más cercanos al bordado que al telar. ¿Ya? Así que les va a servir. Y bueno, se los muestro también acá por atrás, que por detrás queda bastante bonito también. ¿Ya? Ahí está.
aprendemos todo en el video tutorial, desde hacernos una argolla, si es que no tenemos ninguna disponible, hasta tejerlo completamente. ¿Ya? Y después, en el video tutorial, les incorporo un bonus track, porque me lo habían pedido un montón acá todas las chiquillas, cómo hacer estas argollas que son de alambre. ¿Ya? Esta argolla es súper bacán porque es barata, es rápida de hacer y quedan muy, muy bonitas. Yo las he usado para varios proyectos. La ocupé para la hada mariposa, para el corazón que hicimos la otra vez. Tengo mi jardín ahora lleno de estas cuestiones colgando. A mí me encanta. Teresa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces vamos a aprender a hacer esto. Y para hacer esto, lo único que vamos a necesitar es el alambre, que tiene que ser un alambre galvanizado, se llama. El alambre galvanizado es un alambre que se puede mover un poco más fácil con las manos. Entonces se nos daña mucho menos. Nosotras estamos acostumbradas acá a trabajar con lanas, en telares o en fieltro. Entonces no es tan amigable para nosotras trabajar en alambres, no tenemos las manos acostumbradas para eso, ¿ya? Entonces, necesitamos que sea un alambre que tú lo puedas mover, lo puedas moldear en el fondo con tus manos. Ese es el criterio para elegir el alambre, ¿ya? Puede ser del grosor que ustedes quieran, porque le pueden dar más vueltas. Mientras más firmes, más vueltas le dan y va a quedar cada vez más ahí inamovible. ¿Escuchan cómo los monos están saludando a alguien? Esos son los monos, ¿ven? Cuando me preguntan si meten bulla. No, no meten bulla, cantan como pajaritos. Ya. Estábamos hablando, el alambre galvanizado. El que yo ocupo generalmente es el de 15 y el de 18. Hay negro y hay plateado. El negro cuesta mucho más conseguirlo, ¿ya? Yo ahí en el video tutorial, en el bonus track donde les enseño a hacer esto, les pongo donde yo compré este, ya que básicamente cualquier ferretería lo pueden comprar, pero yo les puse un dato en que les llega a la casa en 24 horas. Ya, la Juli Reyes, hola, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. Ya, y para hacer estas formas, obviamente necesitamos algunas perlitas. Estas cuentas, les súper recomiendo que compren las de Taller Maicio, que están preciosas, las perlas transparentes que tiene, son muy, muy lindas y elegantes. Y necesitamos alguna cosita para dar estas formas, que pueden ser lápices, plumones, palillos, troncos de madera, lo que tengan. Con eso ustedes le van a ir dando forma. Y los alicates, el clásico alicate de punta y que también tiene para cortar. Ya, si no, también ese que tiene las puntitas redondeadas también nos puede ayudar con el proyecto, pero no es imprescindible. La Carmen Fres, hola mi niña hermosa, hoy compro el tutorial. Muchas gracias, amiga, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Ya, y con esos materiales hacemos la argolla y les va a encantar y les apuesto que van a terminar igual que yo, que tengo en mi patio así todo colgando de las ramitas de los árboles. Yo que soy chica, me da lo mismo porque yo paso por debajo de todas las argollitas, pero mi marido sale de noche y guapá, guapá, se va golpeando con todas las cuestiones colgando. La Katherine dice, hola, ahora me llegó la notificación por YouTube. Bien, amiga, bacán. Buena, buena. Es que yo todavía estoy aprendiendo, entonces cada vez que me conecto por YouTube, aprieto cosas distintas para ver qué pasa. Parece que hoy día apreté las correctas. Ya. Y vamos a necesitar también, mira, por acá la Paola, bienvenida. Muy bien, gracias, amiga. Ah, bueno, les voy a mostrar el alambre que yo usé para que lo vean. Es este. Alambre cualquiera. ¿Ya? Incluso revisen por ahí porque de repente uno en la casa tiene restos de alambres y todo, les va a servir perfecto. La idea es que sean alambres que ustedes puedan así, miren, doblarlos con la mano, que no les cueste tanto, pero que tenga la rigidez suficiente para aguantar. ¿Ya?
Eso sería. La Cecilia, querida profe, qué rico verla. Saludo a todas las grandiosas chicas que están presentes hoy. Gracias, amiga, bienvenida. Oye, amiga, me acordé tanto de ti cuando estaba haciendo este proyecto porque yo lo quería llenar de NIPS por todos lados. Y después dije, no, la Cecilia, después se va a enojar, me va a cobrar sentimientos si le pongo NIPS. Pero a la clase en vivo yo creo que igual lo voy a poner. Pero puedes no ponerle. Acá ya tienes la opción sin NIPS. Fieltritelar dice, este proyecto me fascinó, la casita de Adita, qué cosa más hermosa, prometo que esto lo hago. Bien, amiga. Muchas gracias. La Paola dice, saludos al grupo. La Mari, hola, hermoso proyecto. Gracias, chicas. Hola a todas las que se van integrando. ¿Ya? Para hacer esta casita, entonces vamos a necesitar vellón. Nuevamente, bolsa de conchos o compren... De esas bolsitas que vende Villa Felt, que vienen 100 gramos, pero en variados colores, eso les va a servir con una de esas bolsitas para este proyecto completo, porque ahí van a venir colores para que hagan la enredadera, las flores, la casita, y además les va a sobrar para el proyecto de la próxima semana, que también ahí vamos a trabajar cosas divertidas. ¿Qué más? Ya, en la clase en vivo vamos a intentar alcanzar a hacer las dos cosas chicas, pero yo no me comprometo. Sí o sí vamos a hacer la casita, ya que es algo que les ha llamado harto la atención y que varias me han preguntado cómo hacerlas. Yo acá mismo en Lana Vole tengo un video tutorial en donde hago una casita para aves, ya que es más o menos similar a lo que está acá. Ya, pero sería genial también que después de hacer esta clase vean también el otro tutorial que está en Lanabole. Primero, ese video tutorial lo hice hace chorro mil años ya atrás. Por lo tanto, yo ya he modificado mi técnica desde esa época hasta ahora. Así que es un poco distinta, trabajo con distintos materiales, de distintas formas. ¿Ya? Pero al final, básicamente, hacemos algo muy similar. Y la idea es que ahí también ustedes vayan viendo cómo de distintas formas siempre podemos llegar al mismo objetivo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tete, bienvenida, súper bien. Cristi, el vellón maorí, específicame para qué se usa. Ya, el vellón maorí en realidad sirve para todo. Es como un cardado de lujo, ya que es una mezcla de distintos vellones, pero es un pelo que es cortito, crespito, pero mucho más sedoso y delgado, como el vellón merino. ¿Ya? Mira, la sueño de Lana Marisol dice, yo lo hice, bienvenido, o sea, bienvenida, te iba a decir, cacha, qué pega. Qué bueno, amiga, ya, pues tenés que mandarme fotitos. Qué bien, no nips, dice la Cecilia, sí, amiga, viste, me acordé de ti, para que veas que te tengo siempre en mi corazón. Se me va la onda que estaba hablando. Ya no me acuerdo. De la casita, de los materiales. Ah, de que el video tutorial que van a encontrar en Lana Vole de la casita de aves no es lo mismo, es similar. Hacemos otra forma, ¿ya? Y para que vean también qué tipos de formas ustedes pueden conseguir con los moldes, ¿ya? Porque se pueden obtener muchísimas formas distintas. Es muy entretenido eso, ¿ya? Y si alcanzamos, vamos a hacer esta otra parte, que son unas enredaderas, que ya las que llevan harto tiempo acá haciendo clases en vivo conmigo o comprando los videos tutoriales, bueno, no van a tener ningún problema para poder hacerlas. Pero para las nuevas, vamos a intentar por lo menos hacer un pedacito o algo para que ustedes sepan cómo seguir. La Miriam dice, hola querida Cristi, qué hermoso el telar que tienes atrás. Muchas gracias, amiga. Ese es el telar Árbol de la Vida. También está disponible en mi sitio web. ¿Ya? ¿Qué más vamos a necesitar para esto? Bueno, vamos a necesitar la espuma niveladora para piso flotante. Les voy a mostrar acá. Este es el molde que yo ocupé para hacer esta casita. Se los muestro ahí. ¿Ya? Entonces necesitamos un poquito de este material. Si no tienen la espuma niveladora para piso flotante, les va a servir goma eva, el mismo plástico de burbujas, lo que tengan. Necesitamos un poquito de plástico de burbujas para amasar. Necesitamos agua y jabón, el tul. ¿Qué más? Los guantes plásticos.
¿Ya? Si quieren, también pueden trabajar con lijadora o sin lijadora. Este proyecto es pequeñito, así que podemos hacerlo igual. Y lo ideal es que tengan la esterilla de bambú para que podamos hacer acá la tirita que va en esta parte. Es más fácil en la esterilla y también si hacemos la enredadera se nos da mucho más fácil con la esterilla de bambú. Yo por acá tengo la mía, se las voy a mostrar, que son estas como individuales que venden. Funcionan súper bien. Como una lágrima grande, sí, como una lágrima, una gotita. Es muy simple, muy fácil. Ya esto tienen que hacerlo, este molde, de acuerdo al tamaño de la argolla que ustedes tengan para que les quepa. ¿Cómo lo hago yo para calcular? Bueno, hay una forma para calcular lo oficial, pero lo que yo hago es que lo hago que quede justo acá, más o menos del tamaño de la argolla. ¿Ya? Y ahí pongo en el fondo el plástico acá abajo, pongo la argolla y lo dibujo ahí dentro de la argolla, de tope a tope. Uy, y listo. De ahí con lo que se me va a achicar, va a quedar lo suficiente para que quede acá chiquitito. ¿Ya? Recuerden que todo lo hacemos más o menos un 40% más grande. Dice, ¿qué medida tiene el molde aprox? Ah, es que por eso va a depender, porque te puedo dar la medida que tengo yo, pero va a depender de la argolla que tengas tú. Esta argolla yo la hice absolutamente al ojo. ¿Ya? La hice ocupando una cajita que yo tenía. Pero ustedes pueden hacerlo ocupando un balón de gas pequeño, un jarro de jugo. Bueno, ahí en el video tutorial les voy explicando. Ojalá alcanzara a explicar cómo esbozar la enredadera. Ah, sí, vamos a tratar. Qué más genial el proyecto, dice la Laura. Gracias, Laura. Muchas, muchas gracias. A ver. La Cecilia dice, ¿qué medidas tiene el molde aproximadamente? Miren, es que en vez de darle las medidas, porque la wincha no la tengo acá para medírselos, les voy a explicar cómo calculan la medida del molde. Igual se los voy a explicar el viernes, pero si es que ustedes quieren tener estos detallitos adelantados para la clase, fantástico. Ya, entonces, tenemos nuestro marco y vemos acá que nos quepa. Si es que no tenemos marco y queremos calcular simplemente el tamaño y lo vamos a colgar así nomás de una rama, no hay problema, también es una opción. Lo que pueden hacer es, primero ustedes ven de qué tamaño quieren que quede su trabajo de ancho y de alto. Ya, por ejemplo, yo digo, yo quiero que me quede de 10 centímetros de ancho y de 14 centímetros de alto. Entonces voy a tomar esas dos medidas y las voy a multiplicar por 1.4. Por ejemplo, si yo tenía 10 centímetros acá de ancho, voy a multiplicar 10 por 1.4 y me va a dar 14. Entonces eso significa que mi molde tiene que ser de 14 centímetros de ancho. ¿Ya? Eso es el índice de contracción. Pero cada tipo de vellón tiene distinto índice de contracción. Entonces en este caso, yo estoy trabajando con el vellón merino Villafeld, que es de 19 micras. Ese vellón en específico tiene un índice de contracción de un 1.4, ¿ya? Entonces les va a funcionar perfecto. Si no, tenemos otras formas mucho más simples, que son generalmente cuando yo trabajo y no necesito una medida en particular, lo que simplemente hago es que dibujo el tamaño final que yo quiero. Pongo mis dedos y le doy dos dedos de ancho, de holgura, en el fondo por cada lado a mi molde y ya. Ahí tengo más o menos lo que se va a achicar. ¿Ya? Eso es cuando no necesitamos algo con tanta perfección, digamos. ¿Ya? Pero en este caso, acá les expliqué cómo lo hago yo, que en el fondo me quepa aquí completito. Y después cuando se me achique, me va a quedar un tamaño apropiado para quedar acá adentro. La Cecilia dice, en este preciso instante voy al sitio web a comprar el tutorial. He estado casi 3 horas tratando de hacer ese aro de alambre. Gracias, amiga. Te va a gustar y es súper entretenido. Y te vaya a volver loquilla, amiga. Si yo de verdad que quiero llenar con estos marcos de alambre todo, porque encuentro que se ve muy lindo y aparte me encanta porque es barato. O sea, uno puede comprarse 100 metros de alambre y te va a alcanzar para hacer chorro mil. De mis manos, Perú. Hola, amiga. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Hoy día te vi en tu live. Estáis vendiendo materiales. Qué lindo los colores que tenía y me encantó. Ya, entonces,
esos básicamente son los materiales que vamos a necesitar para la clase del viernes y para el video tutorial que está en oferta. El video tutorial está en oferta a 8.000 pesos hasta este domingo, es el precio de lanzamiento. A ver, dice, trabajar con alambre es hermoso. Sí, es muy entretenido, ¿eh? Pero hay que tener ojo con la cuestión de las manos porque igual se cansan un montón. Yo insisto, como que estamos acostumbrados a cosas demasiado blanditas y amigables como la lana y el vellón. Entonces pasar al alambre de repente se hace un poquito brusco. Es como cuando uno hace mosaico, que también después queda así como con los dedos cansados. Mil gracias, dice. Ah, de nada, amiga. Muy lindo, se lo merece porque está bello, bello tus teñidos. Eso principalmente es lo que necesitamos. Mucho ánimo para trabajar este viernes. Va a estar bien entretenida la clase. Y nada, pues. Así que, bueno, obviamente trabajamos con el vellón y también le ponemos las fibras de lujo, que es de Villafeld, que son fibras de distintos tipos de materiales. Por ejemplo, tenemos el vellón, ¿cierto? Que es el pelo de oveja. Y también podemos complementar y decorar con fibras que son fibra de seda, que es como un vellón en el fondo, pero de seda. Fibras de leche, de perla, de menta, de piña, de arroz. Ay, pero ¿de cuánta cosa se les ocurre, chiquillas? Que yo las miro y digo, ¿cómo de una perla llegaron a esto? No lo sé, pero lo ocupamos y queda precioso. Así que eso también. El vellón que viene con brillos queda maravilloso. Seda de sari, lo que tengan, los nips para la Cecilia. Ya, todas esas cositas para decorar son siempre súper bienvenidas porque eso siempre le da un detallito más a tu trabajo y queda muy, muy bonito. ¿Ya? Cuéntenme si tienen alguna duda al respecto de los proyectos o estamos bien. Ya, les muestro acá también nuevamente el telar. Acá en el telar no solamente lo tejemos, sino que yo les enseño a hacer muchos, muchos, muchos detallitos pequeños, efectos distintos para ir haciendo ideas de otras cosas que pueden hacer, ¿ya? Porque la idea es que ustedes hagan de esto, si es que venden, hagan muchos para vender, si están buscando algo para preparar, para regalar para la próxima Navidad, así como a los hijos, a toda la familia, maravilloso, porque con esto, en una semana podéis regalarle a la familia completa. A ver, usted tiene 1.000 materiales más que aquí en Perú. Me aloco. Ay, sí, pues amiga. Lo que pasa, bueno, hace 2 años, bueno, antes de la pandemia, lo único que uno podía optar y que era muy de lujo era el vellón merino australiano. Era como lo que podíamos conseguir y que eso ya era muy, muy de lujo. Estamos hablando de 5.000 a 7.000 pesos, más o menos los 100 gramos en esa época. Entonces, generalmente trabajamos con el corriedale, con otras cosas. Pero la Yanina comenzó a importar todos estos materiales y como ella trabajaba en fieltro húmedo, entonces le fue súper fácil el empezar a detectar materiales bacanes que habían en otros países o que veíamos en los videos de YouTube de cuando vemos de las ucranianas o las rusas o no sé, las turcas que trabajan con fieltro y que ocupan así un montón de esas fibras y a una se le llegaba a caer el pelo porque cuestiones que acá no existían. Y ella las empezó a importar. De repente contáctate y tú deberías empezar a traer a Perú. Habla con la Yanina que te dé ahí el dato. A ver, la alquimia dice, Cristi, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto y el árbol de la vida que está atrás tuyo? Que el árbol de la vida son solamente técnicas supraestructurales, ¿ya? No es tejido a telar. De hecho, esto no se cataloga como un telar, porque son solamente las técnicas supraestructurales, que significa que son técnicas que tú haces y agregas, pero no se hace con trama y urdimbre. En este caso, acá nosotras trabajamos con trama, urdimbre y elementos supraestructurales, ¿ya? Ahora, la diferencia también es, bueno, tiene varias diferencias. Ese árbol le hacemos raíces y lo trabajamos de una forma distinta. Sí, bien distinta. Y también el follaje lo hacemos de forma distinta. Sí, pásame sus datos, búscala por Villafeld, @Villafeld. Porque de verdad debería empezar a importar allá para Perú.
Muy lindo ambos proyectos para un viernes perfecto, gracias amiga. La Elda, hola Cristi, qué bueno verte, un saludo para ti. Hola amiga, bienvenida. A ver, acá hay una fibra de Ceibo que está promocionando un chico, le llaman la seda vegetal. Uy, mira, a lo mejor es la viscosa, a lo mejor puede ser parecida a la viscosa, porque la viscosa es una fibra vegetal que se ocupa. La Jimena me mandó estrellitas. Gracias amiga, muchas gracias. Recuerden que la clase en vivo del viernes es con aportes voluntarios, ¿ya? Eso significa que no es obligatorio que hagan un aporte, pero sí se agradece muchísimo que ustedes hagan sus aportes por la clase en vivo, por lo que yo les estoy enseñando. ¿Ya? Para hacer el aporte, ustedes pueden pedirme mis datos, yo se los envío y hacen transferencia o transferencia por PayPal, depósito en caja vecina, lo que ustedes estimen conveniente, o por Facebook me pueden mandar estrellitas también, que eso se transforma, Facebook lo transforma en plata para mí. Es un poco brillosa, debe ser parecida, mira, qué buena amiga. Pruébala, po, tenéis que ahí comprarle un poquito y probarla a ver si funciona bien. La Mari, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Ya, esos serían entonces los materiales. Ya, y ahora le cuento a la... A ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda. A la Cecilia, ¿cómo me fue este fin de semana? Que fue horrible, amiga. Fue horrible. Resulta que me instalaron un escenario acá a 100 metros de la casa para hacer un evento, un concierto. ¿Me pueden creer? Los monos andaban todos corriendo en círculos porque era una cosa... Imagínense, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, teniendo un concierto acá pegado en tu oído. Es que era una cosa atroz. Acá yo no podía hablar. Me vibraba todo. Acá ponía las cámaras en estos pedestales para las transmisiones y las cuestiones hacían así, tiritando, como que estuviera temblando. Los vidrios vibraban. No, fue, pero así ya de espanto, de espanto. O sea, es que al principio yo estaba indignada, ya, pero empezó a pasar las horas y era una cosa de que tú ya querías agarrar una puerta y pegarte cabezazos porque no se podía estar acá. Así de mal. La Cecilia dice, profe querida, la sigo viendo en el tutorial, me tengo que ir. Un beso, abrazos gigantes para todas. Adelante todas por un mundo sin nips. Gracias, amiga. Que te vaya súper bien. Qué terrible. Uno debería demandar a la Muni por esas cosas. Sí, pues eso es lo que da rabia. ¿A quién se le ocurre, en qué cabeza cabe autorizar que instalen un escenario entre medio de puras casas? Porque yo no soy la única que vive acá. Yo tengo vecinas hacia los lados, está este local y después hay una villa que está al otro lado. O sea, cientos de casas y todos teniendo que escuchar esta cuestión. Por último, yo entiendo que hay un evento, yo sé qué es lo que está pasando, pero ¿cómo le explico yo a los 170 monos, ya que lo que está pasando es que un pelotudo quiso hacer un evento y chantar arbitrariamente un escenario al frente de la casa? Entonces, indignante. Más encima, me estoy desahogando, chiquilla. Más encima, le voy a alegar a los productores que estaban, que era una pareja, y me pueden creer que la Gaia Care Palo me dice, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, los que no tienen que estar acá son los monos. O sea, agarra tu mono y llévatelo. Ellos son los que no tienen nada que estar haciendo acá. Así que bueno, sorry, no es nada personal, pero yo me estoy ganando mis lucas y alégale al que le corresponda. Yo arrendé acá, yo vengo a poner mi escenario y tengo permiso para hacer lo que quiera. Y ándate acostumbrando porque vienen cuatro eventos más. O sea, la actitud como el forro de la Gaia y más encima carepalo y más encima inconsciente, porque a mí me carga esa actitud chilena que existe del winner. Es como, bueno, si es legal, puedo hacerlo. No me importa que sea lo más moralmente incorrecto del mundo, pero es legal. Yo tengo un papel que me permite hacerlo. Por lo tanto, lo puedo hacer y con la frente en alto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué, en qué momento nos deja de importar todo el resto? No, así que indignada, oye, indignada. Y la municipalidad les da permiso porque no existe una ordenanza municipal para los ruidos molestos. Llevo alegando yo y mi vecina principalmente, ella se está haciendo cargo,
Ha ido a hablar a la municipalidad cientos de veces y siempre es como, no, es que no hay ordenanza municipal y la vamos a hacer, estamos trabajando en eso. O sea, ya, sóplame este ojo. Ya en los primeros 4 años del alcalde no pudo hacerlo, ya lleva como uno más, cinco, y todavía no la puede hacer la ordenanza municipal. No creo que sea tan difícil. Por último, que haga copy-paste de otra municipalidad, po. No, eso es falta de voluntad. Cha, qué rota, dice, sí, rota. No, y más encima me trataba a mí de rota, más encima así muy desagradable. Como que le hablaba a mi marido y no me hablaba a mí, porque yo estaba emputecida. Estaba con la mascarilla, pero así con la mascarilla puesta y con cara así de muérete, todo el rato mirándola. Así, pero esas, ¿han cachado cuando uno pega esas miradas así como que queman? Así. A ver, ay, yo tengo lindos recuerdos de Peñaflor. Cuando estudiaba pasaba donde mi amiga cerca de la plaza. Mira, qué buena. Yo vivía también cerca de la plaza, ahí vivían mis papás. Así que así con la maldita. No, me muero, dice, pobrecitos. Sí. Eso vi, esos monos viven cerca tuyo, ¿es como un zoológico? No, es un centro de rehabilitación y rescate de primates. Uy. Que no es lo mismo que zoológico. Un zoológico lo que hace es que compra, vende, permuta animales y que en el fondo su finalidad de un zoológico es tener animales en exposición para que la gente los pueda ver y ellos ganar dinero. Cuando uno tiene un centro de rescate, la finalidad es distinta. Por ejemplo, nuestro centro de rescate va a ser exitoso el día que no tengamos ningún mono. Que se acabe el centro de rescate, ese es el día en que nosotros logramos el éxito. ¿Ya? Porque nuestra intención no es venderlos, no es permutarlos, no es vender entradas, sino que nuestra única intención es protegerlos, ¿ya? Y darles una vida más digna luego de todo el maltrato que ellos han sufrido toda su vida para atrás. ¿Ya? Desde que fueron traficados y traídos a Chile, que es uno de los pocos países en América que no tienen monos, pero acá están, po. Entonces alguien tiene que hacerse cargo de ellos. Y en el fondo, antes de que existiera nuestro centro, se enviaban al zoológico. Y ahí mueren, porque los monos son animales mucho más sofisticados que un perro, que un gato, que otros animales. Así que no es llegar y abrir una jaula y meter un mono extra, ¿ya? Es todo un proceso que se hace cada vez que llega un mono. Entonces, esa es la diferencia. Oh, ya entiendo, claro. Esa es la diferencia. Qué rotería, indignante la poca empatía de ese tipo de gente. Claro, no, pero se juran choros porque andan haciendo una fiesta, po. Son bacanes. Más encima tú mirás y decís, ay, personas de mi edad que hacen organizando ahí fiestas, qué lata. Pero bueno, a ver. Uy, 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 acá se me va. Los comentarios. Ya me estoy preparando para los 3 días del Lollapalooza. Vivo cerquita del Parque Bicentenario de Cerrillo. Ay, amiga. Chuta, ya. Solo te puedo decir, resiste, amiga, resiste, porque pff, debe ser de loco. ¿Sale a vender alguna cuestión? Si con el público que tienen, imagínate que cada entrada cuesta como un sueldo mínimo, deben tener plata. Así que aprovecha. Es como lo que yo hago acá para el 18. Si voy a tener todo el escándalo al lado de mi casa y me lo voy a tener que mamar una semana completa, por lo menos que pueda lucrar. Entonces salimos, ponemos un carrito completo y vendemos completos todos los días. Y así, por lo menos, uno se estresa menos porque dice, bueno, tuve un beneficio. Dice, y tus niños tampoco pueden descansar y dormir bien, todos sufren. Amiga, parecían monos porfiados. Estaban así que se agarraban por todo, peleaban, gritaban, lloraban, corrían por la casa, porque obvio, po, si te estresas, si tú no puedes estar con ese nivel de música, y más encima estábamos hablando de no música que estuviéramos escuchando a, no sé, po, Miguel Bosé, ¿cachai? O algo más armónico. Sino que era que dale, que el reggaetón, que el rap, el trap y toda esa onda. Entonces la cuestión, claro, es simpático para bailarte un par de canciones, pero no es para estar escuchando con un megáfono en tu oreja toda la tarde, po. Es algo muy maravilloso, eso me emociona. Y ese día tenía mucha pena y para qué decir la rabia. Pucha, sí, amiga. Da rabia, da impotencia, porque tú decís, ¿por qué? ¿Por qué uno de verdad se la juega por una causa, por tratar de hacer el mundo un lugar un poco más ameno, por tratar de ser aportes y viene alguien que se te para acá adelante y le importa un soberano pepino todo? Entonces es como, no, qué lata.
¿Cachai? Y más encima, imagínate mis hijos, tenían que estar escuchando ahí, por ejemplo, no sé, los concursos eran, ¿quién hacía la como poses sexuales, ¿cachai? Más cuáticas al ritmo de la música, y eso se ganaba en un copete. Entonces, el tipo, el animador, iba descubriendo, describiendo todo lo que la gente hacía. Y ok, si tú tenés 18 años y vais a una fiesta, haz lo que queráis, no es mi problema. ¿Cachai? Si querís, bájate los pantalones y empieza a hacer tu show, ¿ya? Pero no al lado de mi casa y no que mis niños estén escuchando. Se la está punteando por detrás y que no sé qué hoy, como si se la metiera. Te juro, era así como oh, tapándole las orejas a mis niños. Yo creo que hasta se cataloga como violencia sexual eso hacia los niños. Entonces, ¡ah! ¡Qué rabia! Indignadísima. Qué poca empatía, amiga. Tremendo pensar que existen personas así. Qué pena por ellos. ¿Qué es? Y ese tipo de gente, eso es lo que más rabia me da, que ese tipo de gente no está ni ahí. ¿Cachai? Es como que, es como ver llover. Son personas que no les importa hacer aporte en nada. Así que estaban aterrados, sí, po. Viva el campo, yo vivo en el campo, dice la Carmen. Ay, sí, amiga. Sí, eso decíamos con mi marido, qué ganas de ir a perdernos en alguna parte, porque es terrible. Y a través del centro de rescate, no pueden poner la demanda, amiga. Es que ¿sabéis cuál es el problema? Que acá somos como circo pobre. ¿Cachai? El centro no recibe absolutamente ninguna ayuda por parte del gobierno, por parte del municipio, por parte de nadie. Solamente están los padrinos y que con lo que ellos aportan, aportan más o menos un 30% de lo que se gasta. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos copados de trabajo. Nosotros como que nos preocupamos de que los monos estén al 100% viviendo de la mejor forma que se pueda. ¿Cachai? Sin medir ni cantidad de dinero ni nada, o sea, se va todo ahí. Entonces, no nos queda tiempo para poder hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Cosas que además tú no sabes si van a resultar o no. Y entonces, ya, francamente, es como que no sabéis qué hacer. Ahora con las vecinas estamos organizándonos para tratar de, que de hecho tengo que ahora cuando corte ir a ver eso, de hacer una carta formal a la municipalidad y pedir que saquen esa bendita ordenanza y que hagan algo, porque yo quiero saber además quién es el que firma y da ese permiso, porque no tiene ni una lógica. Entonces, ¡oh! Estoy enojada. Estoy enojada, chiquilla. A ver. Las leo. Uy, se me fue para acá. No la chunto, está muy lejos esto. Ahí sí. Cristi, hace rato que se perdió el respeto por el otro, menos empatía. Eso le pasó a mi nieto con las protestas. Pucha, amiga, qué lata. La gente perdió la conciencia y respeto a todos. Son los nuevos tiempos. En el campo también llegan los flaites en pandemia. Llamar y llamar carabineros. Qué lata, amiga. No, sí. Mira, yo creo que al final, en todas las épocas, hay gente que pierde el respeto. Lo que pasa es que ahora podemos alegar más. Tenemos las redes sociales y cualquier cosa podemos gritar y alegar, porque antes uno se las tenía que comer calladitos nomás, po. Pero, no, enojá. Mándale carta a todos los concejales. Sí, pero al final no. Y es que, ¿sabéis qué me pasa? Que es como que ya no tengo fe. Es como, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir si lo están autorizando? Porque claramente les pagan y yo no les estoy pagando para que me protejan. Por lo tanto, están ni ahí, po, ¿cachai? Entonces, qué lata. La Nata, hola, bienvenida, Nata. Mira, justo me pillaste acá alegando y llenándolas de pura mala onda. Filtros Class, me tengo que ir hoy, amiga, que te vaya súper. Que te vaya súper bien, amiga. Así que eso, pues, por lo menos me sirvió para desahogarme, chiquillas, porque puta que estoy enojada. Cristi, ¿se podría hacer una demanda al municipio por no hacer su trabajo? Es que en el fondo es como, no sé, no sé si se pueda en realidad. Quizás sí, porque debería haber una ordenanza. A lo mejor mandar algo a la tele. Mira, escribí, pero ni ves. Así que, nada, pues.
Pero ahí se las voy a cobrar porque después andan llamándonos desesperados que quieren venir para acá a hacer entrevistas y cuestiones y para nosotros es un puro cacho. Pero para que soliciten la ordenanza. Sí, pues bueno, de hecho sí, voy a empezar a escribirles ahora y a hinchar con todo. Así que bueno, y más encima todo lo que me perjudica a mí porque yo los videos tutoriales los grabo los sábados, pues. El sábado, mientras mi marido puede estar todo el día viendo a los niños, yo me dedico a grabar. Me levanto temprano en la mañana y estoy hasta, pero así ya, hasta que termine. Entonces, de repente me quedo hasta las 6 de la mañana el otro día, pero grabo todo así de corrido. Pero, cagué, po. No pude grabar, así que he tenido que estar grabando el domingo un ratito, porque el domingo yo voy a ver a mi familia. Entonces, me ha costado demasiado, demasiado lograr ahí sacar todo. Yo acá estaba alegando toda la semana por el regreso a clase. 3 días en el colegio y ahora estamos en cuarentenados. Pucha, Katherine, oye, qué lata. Es que yo no entiendo, no entiendo qué es lo que están haciendo. Ahora igual hablaba con con mi cuñada que vive en Suiza y me decía que allá eliminaron todas las restricciones. Era como solamente en transporte público tú debes usar mascarilla. Para todo el resto lo puedes hacer absolutamente normal y que estaba la embarrá, estaba todo el mundo contagiado. Entonces es como que ya da la impresión que todos soltaron y es como ya, no hay de otra. Contágiense, que se muera el que se tenga que morir y esta cuestión se acabó. Así por lo menos lo veo yo claramente el mensaje, no sé ustedes. Pero está complicado, amiga. Pucha, y tu hijo ya sí. No, ¿por qué le vas a andar haciendo PCR a tus hijos? Porque es horrible esa cuestión, po. Hay que esperar nomás para ver si presentan síntomas y cuidarse de no contagiar a más en caso de que uno fuese asintomático y todo. Guardarse lo más posible nomás, po. Eso haría yo creo, antes que ir a hacerle o ir yo a hacerme un PCR, porque si estoy con los niños, claramente estaría contagiada. Pero, a ver, pero habla al número que te di. Sí, amiga, voy a ver si es que mañana. Porque ya logré sacar todas mis pegas, así que mañana tengo que preocuparme de, bueno, de otras pegas, pero de pedidos y esas cosas, pero ahí entre medio puedo trabajar hablando por teléfono, así que ahí voy a llamar. A ver qué ondita. Y también ver, po, porque yo no sé si me bloquearon los de la productora, entonces no sé si están publicitando, así que después les voy a pedir que sapeen por mí. ¿Ya? Para que me cuenten si están organizando algo para este fin de semana, porque ellos dijeron que iban a tener 4 fines de semana más. No sé si lo dijo para cagarme la galla o es verdad. Pero nada. Hay test que se hacen con saliva, son menos invasivos, sí, pero el tema es que no los tienen en todos lados, po. Porque yo la otra vez, cuando estuvimos contagiados, yo dije ya, para hacerle un PCR a mis niños. Entonces pregunté y busqué en todos lados acá y acá no había ninguna parte con saliva. Y mi prima que trabaja en el servicio público me dijo, no, hace un tiempo tuvimos con saliva, pero ya no. Ahora tenemos solamente el de naricita. Ah. No, hasta ahora no tiene síntomas, pero es crónico respiratorio. Me da pánico que se contagie, pucha amiga. Ya, pero nada, cruzar los dedos porque los niños son más fuertes, digamos, para este bicho. Así que ánimo, vamos a estar ahí mandando toda la buena onda para que no se hayan contagiado, que sea solo el sustito. Pero ni les cuento, yo hoy día la Elena se pegó un par de estornudos, quedé pero así pálida, fue así como, ¡wuh! Se me salió el alma, la tuve que agarrar y traer. A ver, pucha, no caché cuál es el reclamo, llegué atrasada, pero ¿a quién hay que pegarle? Ay, amiga, te voy a mandar después ahí a quién hay que pegarle. Las voy a llamar a todas para que vayamos. Ustedes lo agarran, yo les pego. Amiga, sorry, me tengo que salir. El viernes pondré alarma para no perderme el en vivo. Saludes a todos. Gracias, Paola, cariñitos. Besitos para ti. Así que eso, ya. Nos vemos entonces el viernes 19:45. Vamos con la clase en vivo. Les vuelvo a mostrar acá los proyectos de la semana. Recuerden que ustedes pueden adquirirlos por 8 mil pesos y se llevan todos estos proyectos para hacer, ya que van a estar en su zona privada, en mi sitio web. Solo hasta el domingo la oferta a 8 mil pesos. Pueden comprar desde PayPal, transferencia, caja vecina, como se les dé la gana. ¿Ya? Así que eso, cuéntenme. Nos vemos, Cristi, nos vemos, amiga. Cuídate mucho y muchas gracias por las estrellitas.
Mira, acá dice que en su farmacia tiene. Pucha. Yo lo quiero, dice la Elda. Gracias, amiga. Ya. Mándame un mensajito y me contáis ahí si lo vas a comprar a través de la página o si quieres que te envíe mis datos o lo que quieras. La Carmen dice: mi nieto de 3 años, 3 días, ya llegó resfriado. ¡Ay, amiga! Pucha. Ya, pero que. Espero que no sea COVID, que sea cualquier cosa. Ya a esta altura, una amigdalitis pultacea y uno anda, pero así, ¡ay, gracias, Dios! Me bendecí. Estoy bendecida. Llegué tarde, no vi los materiales. Ya, para este proyecto, amiga, necesitas la argollita, necesitas lanas variadas para poder trabajar acá y aguja. Aguja puede ser de lana o aguja de estas mismas, como que son para telar. ¿Ya? Para el video tutorial también necesitas alambre galvanizado, que es para hacer esta argolla, y los alicates, del alicate de punta y corte. Y vamos a necesitar vellones y espuma niveladora para piso flotante para hacer el proyecto de la clase en vivo, la casita de hadas. En la clase en vivo vamos a hacer este y vamos a intentar hacer este si es que alcanzamos, ¿ya? Pero si es que ya llevamos mucho rato trabajando, vamos a hacer solo este, ¿ya? Este es la casa de hadas en el fondo, ¿ya? Eso. ¿Me puedes dar datos de cómo comprar el tutorial que ofreces? Sí, amiga. Mira, me puedes mandar un mensaje y te envío toda la información ahí. Te puedo mandar el link a mi sitio web para que lo compres directamente desde mi sitio web www.fieltroscristianmazan.cl. ¿Ya? O puedes hacerlo por transferencia y te envío mis datitos, como para ti sea más cómodo. Está muy bueno ese tutorial, muy bien explicado, lo amé. ¡Ay, gracias! Pávez dice: mi nieta con fiebre hoy del jardín, yo arrancando, hoy me vacuné. ¡Ay, amiga! Sí, pues arráncate. Mejor. Oh, qué terrible. Pucha, pobrecita, ojalá que no sea COVID. Pero la fiebre es como el más así, ¡pa! Que les da el tiro. Así que, oh. No, cuento terrible esa cuestión. Va encima a los niños. Es como que da doble rabia que se contagien. Es como que todo uno lo hace para protegerlos a ellos. Entonces, oh, indignante. Bueno, pero queda poquito, chiquillas, porque el viernes vamos a celebrar. Ya saben por qué. Si yo tengo hasta picoteo preparado para ver la cuestión, ¿por qué quieren que les diga? Así que el viernes va a ser un día hermoso. Así que ahí nos vamos a ver, vamos a andar, pero prendidísimas para la clase. ¿Ya? Eso. Ya, de mis manos, Perú. Chao, amiga. Pabes, que se mejore tu nieta. Espero que no sea COVID. Vamos a estar pensando también acá de la Katy. Cuídense mucho, chiquillas. Recuerden, a mí me da la tita porque con esta situación de que ya es como que se mandó toda la chuña, ya da lo mismo y como que contágiense todo, uno tiende a relajar igual otras medidas de seguridad. No lo hagan, chicas. Traten de seguir cuidándose lo más que puedan. Al igual como lo han hecho toda la pandemia para atrás. Sigan usando mascarillas, sigan lavándose las manos, sigan ventilando los espacios, sigan evitando salir y todo. Esto es como comerse una chorrillana con Coca Light. ¿Ya? Que todos dicen, ¿y para qué te tomáis una Coca Light si te has comido 100.000 calorías? Claro, pero si te tomara y te comieras la chorrillana con una Coca-Cola normal, serían chorro 1.200 calorías. Mejor que sean chorro 1.000 nomás. ¿Ya? Acá es lo mismo. Síganse cuidando y intentémoslo. Como sea, no contagiarse porque este virus no es solo una gripecita, es peligroso. Ya uno se siente muy, muy mal a pesar de estar vacunado. Entonces es necesario que nos cuidemos. ¿Ya? Las quiero mucho y las quiero a todas sanitas y bien y a sus familias también. Los mandaron al matadero, tanto a profes como a alumnos. Sí, amiga. ¿Qué queréis que te diga? No, no puedo decirte otra cosa porque yo también lo siento así. No hay que relajarse. Hoy leí un estudio que decía que se pierde memoria, mucha materia gris. Es un estudio de la Universidad de Oxford a no bajar la guardia. ¿Viste, amigas? Yo te digo, si a mí me atacó el cerebro, yo estuve mucho tiempo en que tenía mi cerebro confuso después del COVID. Así que es verdad, eso pasa. Así que tengan cuidado. Espero no haber perdido materia gris, pero si me encuentran más tonta, bueno, me van a tener que perdonar, fue el COVID. Ya, chiquilla.
A ver, el viernes nos vemos. Sí, gracias por estar, por enojarte. Es necesario reaccionar. Se necesita gente como tú que no sea indiferente. Te abrazo. Gracias de mis manos, Perú. Te quiero, amiga. Te quiero mucho. Que te vaya muy bien. Ya, chicas. Creo que hemos llegado al final y nos vemos el viernes 19:45. Nos ponemos a trabajar. Eres una genial del fieltro. Me encanta. Ay, gracias, amiga. Me creo la muerte. Me creo la muerte cuando me dicen esas cosas. Muchas gracias, las quiero. Ya, que les vaya súper bien, cuídense. Nos vemos y gracias por escuchar mi desahogo porque estaba tan enojada, chiquilla. Pero bueno, no importa. Yo en cualquier momento, si esta situación sigue, chicas, ustedes les aseguro que en algún momento van a encontrar por ahí mi video circulando en Twitter de la vieja loca de los lentes rojos que anda funando a los tipos del frente, ¿ah? ¿Eh? Y me van a tener que defender. Las quiero. Chao. Vamos a cortar acá primero por Face. Adiós, chicas de Face. Las quiero. Cuídense. Finalizar. Nos vamos por acá de YouTube. Katy, que se ponga bien tu hijo. Mónica, nos vemos el viernes. Cuídense. Chao, chao. Y...